¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de YouTube. En esta ocasión les traigo un video sobre cómo eliminar o quitar el ruido de nuestras bocinas. Yo sé que muchas veces nos ha pasado de que acabamos de instalar un sistema o algunos componentes y en nuestro sonido existe un ruido muy molesto, que hay veces que se escucha cuando lo tenemos a un nivel bajo las bocinas, o a veces que mientras aceleramos aumenta ese ruido, el llamado ruido de motor. Me han llegado muchas preguntas sobre cómo eliminarlo y les voy a dar unos tips que son los más probables o las causas más probables de cómo eliminar este ruido. Primero que nada, vamos a empezar con el primero, ¿no? Y el primero será no pasar los cables de corriente y RCA por el mismo lado. Este, como ya sabrán, es indispensable para esto del car audio. Y bueno, se los mostraré a continuación yo cómo los tengo en mi carro. Y nos encontramos en la parte izquierda de mi vehículo y como podrán ver aquí pasa mi cable de corriente desde el motor o desde la batería, viene hacia el poste, baja y aquí ya está oculto el cable de corriente. Este, recordemos, es el lado izquierdo de mi carro y pasaremos al lado derecho. Amigos de YouTube, aquí nos encontramos del lado derecho de mi vehículo. Justamente les acabo de mostrar el lado izquierdo de pasar el cable de corriente. Y aquí recordemos que en otros videos les he mostrado que abajo de la alfombra tengo mi convertidor de alta y baja. El cable RCA pasa por este poste y llega hasta mi ecualizador, donde mi ecualizador saco los demás cables y pasan por el lado izquierdo, por el poste, hacia la parte trasera. Entonces, este sería el primer tip: pasar cable de corriente y remoto por un lado y RCAs por el otro. Pasemos al tip número 2. Amigos, pues bueno, aquí pasamos al segundo tip, que es tierras físicas a todos nuestros aparatos. Esto es a cada amplificador, ecualizador, epicenter. Aquí tengo, bueno, muy desajustado esto. Vamos a meter ese amplificador que está ahí. Vamos a quitar ese. A cada uno de esos aparatos vamos a meterle una tierra física. ¿Cómo es una tierra física? Como eso os había explicado, es una tierra que va a chasis, a un chasis que esté sin pintura, que esté libre de óxido. Yo lo que utilizo aquí, como podrán ver, para no sacar una tierra a cada aparato, es este, un llamado bloque de tierras. Aquí está mi distribuidor de corriente y aquí está mi bloque de tierras. Lo que hago es sacar solo una tierra física, que es esta. Una vez sacada esta tierra, aquí, como podremos ver, tengo 5 orificios de los cuales puedo conectar muchos aparatos o todos mis aparatos para sacarles tierra física y no tener que andar perforando mucho el chasis o colocar muchas tierras. Como podrán ver, aquí viene la tierra física, no se puede ver porque está bajo la alfombra, pero viene aquí y aquí conecto una tierra para mi amplificador este. Y bueno, esta otra tierra está desconectada porque vamos a meter, como ya les digo, ese otro amplificador y vamos a quitar este Pioneer. Y bueno, este sería el tip número 2, lo que vendría siendo tierra física, tierra sin óxido y sin pintura, una buena tierra. Amigos, y pues continuamos con estos tips y ahora seguimos con el tip número 3, no tener o evitar cables RCA de mala calidad. Yo sé que muchas veces al principio y más cuando somos principiantes no le damos tanta importancia a los cables RCA y compramos regularmente de los más baratos, pero esos cables no siempre son la mejor inversión, ya que después con el tiempo regularmente fallan o meten ruido a nuestro equipo, que es lo que trata este video, y tendremos que cambiarlos por unos más costosos. Aquí en la imagen tenemos dos tipos de RCA que a simple vista a lo mejor parecen igual o hasta tienen el mismo color, pero lo que tenemos que buscar son cables como estos. Si se fijan, son un poco más gruesos y estos contienen el llamado blindaje y son cables RCA trenzados, lo que nos darán una mayor durabilidad y una mejor conducción de la señal. Entonces se recomienda cable RCA de mayor calidad. Yo recomiendo de las marcas JL Audio, Memphis, Sono, ya que estas manejan sus líneas de diferentes precios. Hay tanto unos más económicos, no son baratos pues, pero son más económicos, hasta unos muy caros. Y desde la línea económica ya manejan cables RCA de muy buena calidad. También la marca de DVD Link, que es de DVD Drive, también maneja cables RCA de buena calidad. Pasamos al número 4. Bueno, amigos de YouTube, llegamos al tip número 4 para la eliminación del ruido de nuestras bocinas y llegamos a los famosos supresores de ruido o filtros para ruido. Estos, bueno, pues son un sistema que ayuda a la eliminación del ruido,
pero tienen contras o desventajas, que son la pérdida de potencia y de calidad en nuestras bocinas. Yo personalmente nunca he instalado uno, nunca he necesitado instalar uno y no lo recomiendo por los motivos ya antes mencionados. Como podrán ver, aquí estamos viendo de diversas marcas, son muy fáciles de conectar, pero pues como ya los dije, tienden pues a la pérdida de calidad y potencia en nuestro equipo. Yo no lo recomiendo, pero bueno, es otra forma de eliminar el ruido en nuestras bocinas. Continuamos al tip número 5. Continuamos, amigos, con el tip número 5. El tip número 5 es muy sencillo. Si ya hicimos las cosas anteriores y seguimos teniendo ruido en nuestras bocinas, lo que debemos hacer o otra opción que podemos tener es cambiar los puntos de conexión de nuestra tierra física. Es decir, si nosotros tenemos nuestro amplificador de voz conectado a la tierra a un tornillo y vemos que todavía está metiendo ruido en nuestras bocinas, lo que nos podría ayudar también es cambiar esa tierra de lugar a otro lugar, ya que puede que, aunque pensemos y veamos que ese lugar sea un buen punto para una buena conexión de una tierra física, puede que no lo sea. Para esto yo siempre recomiendo tener en el video de las herramientas de Car Audio, se los mostré, una lámpara de prueba. Estas lámparas de prueba, tengo esta Trooper y esta otra que no es de marca, siempre nos servirán a la hora de detectar tierras y corrientes. ¿Cómo funcionan? Pues muy simple. Un extremo, podría ser este caimán, se conecta a corriente, ya sea de 12 voltios, y la punta a la hora de tocar una tierra prenderá este foco. Y esto nos ayudará a siempre detectar tierras correctas, porque muchas veces podemos hacer la conexión, pero a la hora de conectarlo no resultará lo que nosotros pensábamos. Aquí les voy a dar un breve ejemplo sobre cómo funciona. Y bueno, por ejemplo, aquí para no hacer tan grande la demostración, tengo una pila, como podrán ver, tiene positivo y negativo, como podría ser la corriente y la tierra. Conectamos esta punta a alguna corriente y al momento de que la punta toque tierra debería de prender. Como podrán ver, enciende. Voy a apagar un poco la luz. Y miren, al momento de yo tocar una tierra, va a encender este foco. Así, siempre que buscamos una tierra, el cable lo conectamos a corriente y buscamos una tierra así. Si tocamos el metal y vemos que enciende a la perfección el foco, esto querrá decir que ahí hay una tierra o un lugar correcto para poner nuestra tierra. Este sería el tip número 5 y es el cambio de puntos de conexión de las tierras. Continuamos con el tip número 6, amigos. A continuación veremos el tip número 6, que le he denominado sacar tierras a nuestras salidas de RCA de nuestro autoestéreo. Ya sé que esto no es un autoestéreo, pero no logré conseguir uno, pero sirve a la perfección para dar el ejemplo. Como podrán ver, estas son unas salidas RCA que bien podrían ser las de nuestro autoestéreo. Hay veces que nuestros autoestéreos, sobre todo las marcas como Pioneer en algunos modelos, sobre todo los económicos, tienen las llamadas tierras flotantes y estas tierras flotantes suelen fallar. Por lo tanto, vamos a agarrar un alambre de bocina y enrollarlo alrededor de nuestros RCA o nuestras salidas de RCA y el otro extremo del cable conectarlo a cualquier parte donde haga tierra física. Yo recomiendo que no lo conecten al mismo chasis del estéreo, sino a algún otro punto de nuestro carro. Este es un ejemplo, como podrán ver, aquí está el cable, se le hizo un trence para que tomara los dos RCA. En caso de tener 6 RCA, debe de pasar por todos los RCA y conectarse a tierra. Este es el número 6. A continuación les enseñaré una imagen de un autoestéreo real para que se den una mejor idea. Como podrán ver, amigos, este es el ejemplo que les mencionaba. Este es el autoestéreo. Como podrán ver, tiene los RCAs todos rodeados con el alambre de cobre. Y aquí el anclaje de la tierra es este tornillo. Yo lo único que no les recomiendo es que el anclaje sea en este tornillo, sino que saquen el cable más largo y lo conecten hasta algún punto de nuestro carro donde tenga alguna buena tierra física. Entonces, como podrán ver, es el cable de cobre, rodea todos los aros y eso sería todo. Esto es lo que se le llama sacarle tierra a los RCA de nuestro autoestéreo. Este sería el tip número 6. Amigos, continuamos con el tip número 7. Este tip lo voy a hacer lo más rápido posible y este tip trata sobre los convertidores de alta y baja de mala calidad. Muchas veces por ahorrar dinero en cuestiones de componentes como un convertidor de alta y baja que no le damos mucha importancia, este puede restar potencia y calidad, meter ruido a nuestro equipo. Por lo tanto, se recomiendan convertidores alta y baja de calidad o de marca de renombre.
Yo el mejor que he probado hasta el momento y que se lo recomiendo es el L6 de Audio Control. Este tiene un precio pues algo elevado para hacer un convertidor de alta y baja, pero si tienen la posibilidad, adquiéranlo. Es un excelente aparato y les va a funcionar a la perfección. Este fue el tip número 7. Vamos con el tip número 8, que sería evitar RCAs rotos, machucados o con uniones. Como podrán ver, la punta de este RCA en esta parte ya está un poco rota. Esto podría ser que meta sonido a nuestro equipo de car audio. Por lo tanto, este es el tip: no evitar todo este tipo de RCAs en mal estado, y esto nos ayudará a tener un sonido más limpio y mejor. Este sería el tip número 8. Vamos con el tip número 9. El tip número 9 es siempre asegurarnos que estén bien ajustadas las terminales de nuestra batería, sobre todo en cuestiones de ruido. Asegurarnos que nuestra terminal de negativo, que en mi caso es esta de acá, estén siempre muy bien ajustadas. Este es un error que a lo mejor suena raro, pero puede llegar a pasarnos. Para eso, ocupamos una llave y después de terminar nuestras instalaciones, siempre asegurarnos de que la batería esté bien ajustada. Otra cosa es que nuestras terminales, tanto de positivo como negativo, estén libres de sarro y de sulfato. Para ello también podremos necesitar de vez en cuando un cepillo de alambre para darles una buena limpiada, o en su defecto también se pueden limpiar con bicarbonato. Este fue el tip número 9: tener nuestras terminales limpias. Y por último, amigos de YouTube, y ya para terminar, el tip número 10 es siempre cuidar las ganancias de nuestros amplificadores, ya que aparte de meter distorsión a nuestras bocinas, al tener una ganancia muy alta o elevada, al tener en volumen bajo nuestras bocinas, esto meterá un ruido muy molesto. Por lo tanto, yo recomiendo siempre tener nuestras ganancias muy bien ajustadas. Como ya lo saben, en videos anteriores hemos hablado de este tema. Y pues nada, amigos de YouTube, esto sería todo por el momento. Me despido, y si el video les gustó, espero una manita arriba y dejen sus comentarios y preguntas. No se olviden de visitar nuestra página de Facebook, donde aparte de dejarnos todas sus dudas, también podrán ver contenido relacionado con el car audio. Nos vemos hasta la próxima.